¿Qué dices? Que ya Bambino, pero vamos a empezar esta pendeja como todos los episodios. No tenemos miedo al peludo. ¿Oíste, Ari? No tenemos miedo al peludo. Ah, diablo, ya empezamos. Esto se jodió. Esto se Ya hay jodió. controversia, no lo saben el pastor, esto sabe el mal fanático que va a saber luchar, mira el mal maldito luchador frustrado. ¿Y dónde carajo estamos? El mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere. Escúchalo, porque es que tú no entiendes todavía al rap de la zona, pita. ¿Y quién me acompaña? 607 Gaming, cae los juegos difíciles, el 8 veces, el actual 8 veces campeón de Jardín de la Zona, no hay caballero. Y el hombre que Fi, pone. fi, 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 fi. ¿Quién más nos acompaña? El presidente, el 7 veces campeón de la de Jardín de la Lona, y el hombre que se encarga de las redes sociales, Jardín de la Lona, Instagram y el de la moda. Además de eso, pillamos hoy, porque no, a veces no lo podemos pillar. El de la banda, el garete, el hombre. Tiene a todo el mundo. Eso es, estamos Alojado. aquí. ¿Por qué? Porque están consumiendo la medicina verde que Ismaelito les vende en Natural Wellness Clinic. Oh, maldito Pasen, dispensario. pasen, pasen por allá, Natural Wellness Clinic, Juana Díaz, para que usted tenga la mejor cannabis medicinal en toda la isla, en toda la isla. Búscanos en todas las redes sociales. Así mismo es, Natural Fifi. Wellness Clinic, JD. Saludos en el Caribe, Fifi. Corillo, que es la que hay, como siempre digo, palmetazo a la campanita, dale like, suscríbete. Recuerda que soy el campeón y yo hago lo que me dé la gana. Y si los fanáticos me atacan. Oh, ahí no vas, mano. Todos los temas son Eso es malo, vacilando, eso es mano. malo. A ver, con las cosas Dale, se. Dieguillo, saluda al corillo antes que a mí me empiece a tirar combinaciones. Mira, el tema de, papi, el tema de, mala mía, Diego. El intro de este episodio va, tiene que ser y que. Mía. La música de Pepe. Saluda, Dieguillo. Corillo, que es la que hay. Llegamos rompiendo Full Nelson a todos en Del. Todos encima. Llegaron tus locos favoritos. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esta, en este maravilloso mundo de la bendita lucha libre. ¿Qué es lo que hay? Inma, saluda y el corillo. Y ahorita lo quisiste Saludos, revelar la saludos, ropa. Corillo. Llegué en paracaídas ahora mismo al Corillo del Hard de la Lona. Para, ya tú sabes, un ratito estar con el combo aquí, que están pasando un montón de cosas este fin de semana. Han pasado, opción. Hubo algo que yo cuando lo vi, yo hice, wow. Y la pendeja es que todo el mundo habló y yo voy a todos los fines de semana, yo todo el domingo, hoy es que es el lunes, ¿verdad? El domingo, todo el domingo, yo buscando la Jardín de la Luna y estos cabrones no han hablado, y todo el mundo hablando, y todo el mundo hablando de eso, y yo, diablo, sí. ¿Cómo se llama? Lo que me importa lo que digan los de Jardín de la Luna, los demás, lo que hablan es brosa. Los demás hablan como si estuvieran allí. Hablan brosa, nada más, hablan brosa. Pero Ya lo fíjate, estamos tuvieron un par de gente, hablando mucho. tuvieron par de, ya, que tuvieron Acalmó, al ¿qué es eso? luchador, tuvieron al presidente de la federación, tuvieron, estaba chévere, pero como que era se quedó el jebolú, no, como que no entendí, se agelaron algo, se quedó todo ahí igual. Mira, yo sé que ya todo el mundo lo ha visto, pero no sé si han visto esta versión un poquito más larga. Así que, Corillo, para que usted sepa de qué estamos hablando, maestro, cámara, por Dame. favor, como decía el tío Noel. La Cámara, por favor. espérate. La más larga tú quieres. Hola, el video más largo. ¿Te gusta la más larga? Ayuda, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió? Espérate. Dale Esa es lata, dale. Dale para atrás, dale para atrás eso, dale para atrás eso. No, pero espérate, ese es ese es uno que mucha gente no ha visto. Ay, ay, si lo tienes. Ahora, Fibisoma, si este ¡Ea, no has visto, este no has diablo! ¿Y visto. esa? ¡Ea! El que rompe la silla, mira, lo hemos visto aquí por fin. Diablo, Lo más diablo. grande de todo es que dice: la cobra Romeo te envió un boy, puti.
Ay, mira, este está aguantando allá a Pippen. El mecánico Trujillo. Ese video sí que no lo ha visto nadie. Ese sí que no. Mira. Allá ¡Wow! hablo. ¿Dónde está mi altaburria? Allá va ahí. Míralo, Diablo, mira, pero este era Víctor. Parece un señor, parece a Luis Francisco Era. mira, pero rompió más que una silla y habían dicho que había jodido un montón. La dejo un montón. Mira, está multiverso, ¿Sí? mira. Diego, tú no dijiste que no iba para allá, Diego. Ay, yo no fui, yo envié mi multiverso por si acaso hay un glitch. Oh, espérate, se está quedando la. Oh, cuidado. Ah, Piper lo estaban Pero aguantando a todo el me. mundo. Ya lo. Oh, a Piper le pusieron la llave Chris Martel, putita. Le pusieron a Claro, Fort pero Nelson. Piper quería Le tirarla a todo el puso y la mundo ahí rompió. después. Ya. Bueno, qué carete, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Pues mirando bien Yo, el video. mira, yo escuchaba a todo el mundo hablar. Ah. A todo el mundo hablar. Todo el mundo hablar mierda. A Ras de la Lona son los únicos que pueden hablar, porque siempre, no es que pueden hablar de eso, porque todo el mundo puede opinar del video, pero ponerse en el de eso del fanático, a Ras de la Lona, porque nosotros, donde le dieron al fanático eso, ustedes siempre están ahí. Eso es, esa parte es de ustedes, ¿sabes? Siempre. Todos los que han hablado no han ido a una cartelera hace como 2 años, pero ustedes siempre van, ¿entiendes? Y ese problema es más de nosotros, del corillo, que siempre estamos ahí, Y que ¿entiendes? representamos al fanático. Sí, nosotros, eso mismo, representar al fanático, perdonen, pero el Natural Wellness Clinic. Mira, mano, yo te voy a dar mi opinión, sinceramente. Eso es algo que hay que cogerlo con pinza, porque primero uno tiene que estar en la mente del luchador. O sea, ¿qué estaba pensando él? ¿Qué le estaba pasando por la mente para reaccionar tan rápido? Porque a veces uno tarda, tú sabes, cuando tú tienes un conflicto con alguien, una discusión, tú como que esperas que la situación se agrave un poquito más para poder reaccionar agresivamente. Porque por lo menos ahí lo que se ve en el video es un toque primero, mira, mira la cámara y lo señala, señala la cámara, después lo vuelve a hacer, después el luchador lo señala, Piper le saca la mano Lo voy a poner otra vez para. Y Gracias, luego, Fifi, duro. sí, para ver la secuencia esa. Pero voy a Porque poner quiero que vean. el del fanático como tal. Sí, quiero, lo que más quiero que vean es la parte cuando Piper le dice, mira la casa. Ya ahí en esa acción no debemos de tener ningún contacto físico con el luchador. Exacto. Eso se lo estoy diciendo, Corillo, y a los muchachos que nos siguen para que lo sepan. No debemos tener en ningún momento contacto con el luchador. Vamos a respetar ese espacio. Mira, aquí, empezando desde ahí. Pero ahí yo digo que cuando él lo Ahí. ve así, que está todo Oye. gacho y todo eso, es verdad que le dan la mano. Pues ya No, cuando tú pero. dices esas cosas, tú te separas de eso, te alejas. Y da, yo no sé, Mira, están los cojones de esta gente, está pero. bien loco porque mira, ahí, él lo toca, ve como diciéndole, como que ven aquí. Ve, ahí lo toca normal, normal. Le Sí, toca no, un súper toquecito normal. normal. Y ahí él señala la cámara, ve, mira, como Sí, que. como que, mira, un videito. Ajá, y ahí, pero ahí. Y tan pronto señala la cámara, le mete en la mano. Ve, es como que. Entonces el luchador se le acerca, lo señala, él se agita, le da un cantazo en el dedo, Ares hace para irse y entonces nuevamente le repite el cantazo en el codo. Y eso es lo que lo hace molestar, se gira y lo conecta. Aquí, en verdad, lo que yo puedo ver bien es que Carmona y las otras personas que están, mira, ahí está el del Museo de Historia de la Lucha Libre, ahí está Nelson Sony. Y nadie se mete. Estamos viendo la seguridad de IWR, que estaban diciendo que no hay seguridad. Sí hay Sí, seguridad en IWR. pero. Sí, el de la Pero no camisa se blanca, el metió de la camisa ninguno. azul, No, ¿verdad? No se metió no se ninguno. Estamos metió ninguno. hablando O de que sea. esto le cogió de sorpresa a todos, porque ni el mismo Carmona sabía qué es lo que estaba pasando. Estaba todo el mundo como que en el shock del momento. Sí, pero yo
En verdad pienso que estuvo bien mal de parte de todas esas personas que están cerca no intervenir. Número uno, por la diferencia en tamaño. O sea, porque uno ve esto de así de primera instancia y muchos luchadores y el luchadores se han puesto a decir, ah, yo ya soy el diablo todo esta vida dando patas en el piso. Ah, mira qué chévere. ¿Tú sabes lo que es que tú de ese tamaño y de ese peso le estés dando patas en el piso a un chamaco así? Lo matas, le causas daño cerebral y entonces ¿para dónde vas? Para Quiroga, por dejarte llevar por la emoción y por el calentón del momento, cuando por lo menos dentro de lo que se ve ahí, el Piper no tenía forma de defenderse. Tipo está sentado, él está sentado y él lo conecta. Ya con ese que lo conectó, si tú te fijas, ya le está mareado, ya está ido. Porque acuérdate, se le suma el golpe más las frías que se había dado. O sea, y después lo coge por el cuello como si fuera un muñeco. O sea, y no estamos defendiendo aquí las acciones de Pippen, pero a veces hay que pensar, hermano. O sea, tú no sabes lo que, con la fuerza de ese hombre, lo que pudo haber llegado a hacer. O sea, esto es algo que luego de eso, Fifi. Bueno, primero que nada, muchachos, quiero saber su impresión inicial. Diego, que cuando tú viste, o por primera vez, que realmente, ¿qué tú pensaste? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente? Coraje. Coraje, porque siento si nosotros hubiéramos estado ahí, eso no hubiera pasado. Eso es lo primero que voy a decir. 100% no hubiera pasado. No hubiera pasado. Estoy más que seguro porque no sé si algo tenemos nosotros es que podemos controlar la atmósfera que está alrededor de nosotros. Guste a quien no le guste. Controlamos eso. Es lo primero que te voy a contestar, que te volviste loca hablando en el otro lado. Controlamos la atmósfera porque sí la controlamos. Lo otro que te voy a decir es, independientemente sea Pippen, sea otro, pudo haber sido una familia mía, pudo haber sido mi hijo, pudo haber sido mi hija, pudo haber sido cualquiera. No justificamos ninguna acción, ¿sabes? Llegar a la violencia como se llegó, de cruzar raya, de cruzar unos códigos que de verdad no se deben cruzar, que estamos cansados de decirlo, nosotros que estamos en ringside todo el tiempo. No tenemos esos códigos, o sea, no los cruzamos por eso mismo, porque respetamos mucho. Y yo entiendo también que fue una falta de respeto de ambos lados. No voy a estar ni al lado de Pippen, ni al lado del otro, fue de ambos lados. Esto no lo supo manejar todo el mundo. Todo el mundo estuvo al garete, todo el mundo estuvo loco. Aparte de que también me enteré, gordo, que estaban otras personas también incitando y rompiendo sillas. ¿Sabes? Este video no Haciendo vamos a ver todo lo ahorita. incorrecto, todo lo incorrecto de lo que se debe hacer en una cartera de lucha libre. O sea, a mí me dio un bochorno, loco. Que yo di gracias a Dios que Molusco no subió nada de esto, ni Chente, loco, en verdad. Porque Yo a mí entonces no. todo el trabajo que nosotros nos hemos esforzado, y digo todos nosotros, porque todo el que tenga un podcast, todo el que hable de lucha libre, ha puesto un granito de arena para echarle esto para adelante. Y parece mentira que por una estupidez por la que pasó. Papi, esto se ha convertido, cabrón, en un circo bien hijo de puta. Definitivo. Sí, opinión sobre esto. No, estoy con Diego, mano. O sea, yo lo vi, de verdad, al principio como que dije, adiós. Me enojó bastante. Vi el video como 10 veces. Y después dije, coño. Para mí, personalmente, pienso que los dos están mal. Uno como fanático tiene que también. Como dice Diego, si ustedes hubieran estado allí, eso no hubiera pasado. Eso no pasa, Eso yo le no pongo el pasa. sello, eso no pasa, Pero vampiro. No por eso. a la vez no, nosotros hubiéramos visto la primera interacción, Exacto. cogíamos a Pippen y nos los llevamos de ahí, se Exacto. acabó. Acabó, ahí mismo se acaba el problema. Pero Bien es fácil. eso también a veces, o sea, tanto el fanático como el luchador tiene que también tener como que medir, o sea, medir hasta dónde llegar. Tiene que leer, tiene que tener esa habilidad de leer el sitio donde está. O El sea, a veces ambiente. uno chistea con una gente que puede llegarlo hasta acá. Con otras personas tienes que llevarlo hasta aquí. Porque no todo el mundo chistea igual. O sea, no todo el mundo está en esa misma página, ¿tú me entiendes? Tú tienes que aprenderla de él. A decir, ah, con este puedo joder así, con fulano no. Igual que el fanático, igual que el luchador, si te molesta de la forma que fulano está jodiendo, lo que está diciendo, no camines para allá, no camines para esa área, camina para el otro Da, lado. sí, se acabó. Y lo ignora porque no te jode el día, no te jode la cajera, o sea, no,
te jode el weekend. No me entiendo lo que te quiero decir. ¿Sabes? Ahora el problema de esto es todo lo que va, todo lo que conlleva esto. Porque número uno, van a empezar a joder con las vallas. Que si los fanáticos no van a poder estar al lado. Y aquí es que donde yo me encojono porque pagan lo justo por Por pecador. pecador. Y eso es una jodienda. O sea, y ese es el verdadero problema. Porque van a empezar las demás compañías. Ah, pasó aquello, por aquello que pasó, tenemos que hacer esto. Por aquello que pasó, tenemos que incurrir a esto. Y ese es el problema. Bueno, y es difícil, antes de que Isma dé su comentario, es difícil porque, por ejemplo, en IWA, que a veces juegan con la situación de las vallas, IWA es una compañía que permite al luchador tener contacto directo ¿verdad? Con los fanáticos de Ringside. Eso es uno de sus eslogans, acción tan cerca que duele. O sea, y ellos te ofrecen eso, y la gran mayoría de las personas que se sientan en Ringside, como dijo Isma ahorita, son los mismos 500 fanáticos de siempre, que se gozan todas las carteleras y van a una y a otra y una y a otra. Y en los otros podcasts se pusieron a decir, está mal que un luchador se haga amigo de un fanático. No, sea pendejo. Sea pendejo porque está mal. Al contrario, de esa manera se lleva un respeto entre ellos y hay una comunicación y el mismo luchador puede ir y bajar y acercarse a ese fanático, interactuar y utilizarlo para el gimmick. Pues lo que pasa es que hay unas líneas de faltas de respeto que no se deben cruzar nunca y en esta situación se cruzaron. Pero que usted, me canso de decir la misma mierda, dan mil opiniones y nunca vienen una jodida cartelera. No saben lo que es el calentón, no saben lo que se grita allí. Ahí hubo uno a decir, ah, se van las carteleras con megáfono y a gritar sandeces. Mira, yo grito lo que me salga a los cojones. Yo grito lo que me salga a los cojones porque yo pagué esa taquilla. Obviamente, yo no voy a decir, mira, la cree que tu madre. Eso no se lo voy a decir porque es una falta de respeto más allá. Pero le voy a gritar a este Jordi, ese cojito de la tía tuya, le voy a gritar a este a Canequi, que es un bacalao, tú sabes, esas cosas así. Y él no se va a ofender porque después sí que peores cosas le grita a la gente. Eso es Mira, parte de ser Gordy, fin. y si yo quiero gritar, mira, yo me encono. Y si yo quiero gritar la crica de tu madre, lo grito. Lo grito, lo grito, lo grito, pero no voy a cruzar la línea de tocarte nunca, mi hermano. Nunca, nunca, Gordo. Nosotros hemos gritado sandeces. Sí, papi. Vayan a los videos para Y que vean son todo lo que nuestros yo paso. amigos, loco. Ellos nos escriben. Oye, el mismo cuervo, ¿cuántas veces yo no le tengo el punchline del pelo, loco? O sea, le escribo a esta persona y todo, Cuervo, te conseguí el L'Oreal. Mi hermano, y Cuervo lo que hace es reírse con nosotros y chistear con nosotros en las mismas carteras del Lodi. Él sale de persona y lo dice. Era Hoy Portillo. ando con Glo. ¿Me entiendes? Portillo se los escuadra. Portillo. Joe Bravo le decimos un Bengay. O sea, y esa gente lo que hace es vacilar con nosotros. Y ya, yo Bravo nos pasa por él y nos dice, huelo rico hoy. Ey, ¿Sabes? papi, pero él sabe, número uno, que nosotros estamos aquí con una misión, que es encender esa cartelera, Claro. provocar la Claro. euforia en los fanáticos. Pero si tú no puedes ver eso, tú lo que ves es que están gritando sandeces y hay personas mayores. Mire, bacalao, Pero si usted no es no el único que va a van, decir que esa cartelera. lo que No pasa es que van, también no están van. acostumbrados a ir a cartelera de WWE. Cuando tú vas a cartelera de WWE, la gente no es como la titubera. O sea, que la titubera la gente era, Es o algo la incontrolado, fanaticada era incontrolado. otra, era incontrolable. Hoy en día la fanaticada es un poquito más controlada, no gritan tanto, abuchean al que tengan que abuchar, la aplauden al que tengan que abuchar, no está todo el mundo, ¡oh, cabrón! Eso no se ve. Ahora tuvo una cartera de Puerto Rico y eso es lo que se ve, el vacilón en las gradas, la gente jodiendo y gritando y eso es lo Así. especial de Puerto Rico. Por eso es que está bien cabrón, ¿sabes? Ir a una cartera en Puerto Rico y vivir eso. Y joder con los panas, ¿sabes? Cuando yo fui con ustedes, nosotros no nos callamos nunca. Y eso que fuimos al agua. O sea, que en paz descanse, pero, ¿sabes? Pero, cabrón, no nos callamos nunca. Estuvimos todo el día jodiendo y gritándole a los luchadores. Y, Dándole anillo por la DN y todas esas cosas. claro, pero eso es parte del vacilón. Y los Claro, luchadores no se Isma. encojonan, eso es parte de. Así mismo es, Fifi. Isma, tu opinión, tan pronto viste el video, mano. Yo me quedé bobo porque
ahora, o sea, yo sé que, y en verdad le dio y la falta de respeto de ambas partes, no estoy con ninguno de los dos, pero ahora me pongo que me puedo poner, ahora sí que puedo hablar no puedo, como un performer, porque ellos son lo que estamos hablando de tipos que están haciendo un show. Yo hago show todos los días, igual que ellos. Es un show, ellos hacen de lucha, yo hago de música. Yo me encontraba un montón de veces cuando el garete estaba pegado en aquellos tiempos, papi, los que se vestían de negro, iban a gritarle al garete a los shows, yo casi a vacilarme eso. Eso sí, me faltaba el respeto, no te iba a dar ahí, cabrón, te iba a decir, porque acuérdate que si peleaba ahí, me estoy jodiendo mi trabajo, yo te voy a decir, mire, canto de cabrón, no, no sé, cuando ya cae aquí, nos cambiamos la camisa y te reviento la asistencia, dale, vamos. Los tipos, vamos, pues vamos a reventarte cuando termina aquí, dame un break. ¡Oh, no te me vayas! Y cuando los veía moverse, yo, wow, no te muevas, no te me vayas de aquí. Que esto se acaba allá atrás, no te vayas. Así mismo era. Terminamos, los reventamos, pelea cada jato, solo a cada jato, pero dentro del pop. No, cabrón, tú le debes un respeto al público, tú le debes un respeto al que pagó, cabrón, al que pagó. ¿Entiendes? Otra cosa. Que gracias a Dios que fue a él. Porque llega a ser un bojachito que ande con un corillo de putas de Bayamón o de Ponce de acá, de cabrón. O sea, el tipo, o sea, mira, suspendieron la cartera por Pippen, que es un tipo que es buenísimo. Imagínate por uno un poquito más malo que Pippen. Papi, se joden todos los luchadores, papi, se tienen que meter al bastidor y se joden. Un chamaco con cuatro nada más, con cuatro locos más. Joder, papi, se destrozando eso allí. ¿Entiendes? Que eso no es. Tampoco eso no es que tú le das una bofetada porque el tipo te dé, está bien, te dio, o sea, no te dio en la cara ni nada. Tú también tienes que evitar, me dio, está bien, no se huele bicho, ¿te entiendes? Porque es que tú no sabes qué te puede pasar, cabrón, chacho. Es como yo, si a mí en el show me dan un cantazo en la pierna y yo me voy y le meto un bofetón al tipo. Yo no sé qué canta el tipo, yo no sé yo no sé nada, cabrón. Jodo, me jodo mi show, jodo el público, no voy a tocar más nunca con el promotor y me busco un problemón. Porque toda la gente, bueno, gracias a Dios que Pippen puede ser que lo deje ahí, pero uno no sabe. O sea, tú te formas un cabrón con otro tipo, tú anuncias dónde voy a tocar, perdón, dónde vas a luchar. Está bien, yo voy para allá como con 50, cabrón. Papi, te formas un cabrón y después te revientan la vida en el mismo ring. ¿Entiendes? Hay Porque es que que no tener hay seguridad. cuidado. Me dice, para mi combo, para el mío, para el mío, para el de Ismael Flores Castillo, para mi combo, no hay seguridad que valga. O sea, que si le pasa a uno de los míos eso, aunque el mío lo haya dado, se jodió la cartelera con los árbitros, con todo, se jodió todo. Yo no es que sean más malos, pero los conozco a los más malos. Oye, pero ¿Saben tan con quién fácil que anda? era también Mira. para pa el luchador, hermano, tan fácil que era. Si No. a él, no, no, pero si a él le No. molestó, sí. Performer, ¿no? No, 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 sí, yo entiendo eso, pero tan fácil que era a la vez que él vio, que se sintió, qué sé yo, encabronado por Amenazado. lo, esa, no, no, pero encabronado por lo que estaba haciendo Pippen, era fácil llamar a la seguridad y decir, mira, saca a este tipo. Y la seguridad lo sacaba. O Sí. sea. Yo siempre dije que cuando él le hizo así, que le señaló a Pippen, que Pippen le dio en la mano. Y él ve a Pippen tan enano y tan chiquito, cabrón, como yo en la cancha cuando voy a jugar, y un cabrón enano me dice, no, juega, pendejo, y yo. Mamá, tú no aguantas el puño mío, cabrón, ya te ve eso, cabrón, te voy a matar. Y en el video se ve también como que Carmona, cuando pasa lo del suceso, Carmona como que se gira y le hace a Ares como que, loco, el chamaco está borracho, cabrón, ¿me entiendes? Sí, Como que, se ¿qué ve, pasa? se ve, claro. Que en Como que, borracho puede cabrón, pasar está con cualquier persona. borracho. Es verdad. Está cabrón. Lució, no sé, quizás reaccionó muy rápido. No tampoco volvemos a lo mismo. No estamos tirando la Es bien toalla a Pip, lamentable, como bro, en verdad. exacto, bien lamentable, un muchacho que sabemos que no había tenido ningún problema dentro de su vacilón y la cerveza que se da y lo que se grita. Nunca se le había faltado respeto a nadie, nunca. Por eso es que digo yo que el luchador, cuando estamos siendo performers, y hay bojachos, cabrón, ¿sabes cuántos bojachos yo he tenido que lidiar? ¿Con cuántos bojachos yo he tenido que lidiar? Primero me quieren matar porque odian al garete y al final terminan brincando, cantando que se joda. ¿Entiendes? Es como que tú,
tienes que llevarlos, cabrón, pero tú no Y puedes saber estar bregar, tipo, y saber bregar. sí, Con esa sabes cómo que situación hay que bregar, analizar. sabes cómo que bregar, y no digo que no Pero fue mal darle el bofetón, está bien, se lo diste, pero a quién se lo diste, chico, es como que bendito. claro. Y ver también con las presiones que estaba lidiando también Ares, gordo, porque también haciendo hincapié en todo esto, yo analizaba este video de tantas maneras, loco, ¿sabes? Analizando el punto de vista de Pippen, del punto de vista de Ares, del punto de vista de Carmona, del punto de vista hasta del camarógrafo, loco, porque es tan cabrón, gordo. Porque Ares en una dice, en la entrevista de Doctor Lucha, que él se acerca a Carmona para también darle consejos de cómo llevar la compañía, y Carmona no permite, ¿sabes? No escucha a su talento. Ese es el quote que él usa, no nosotros, ese es el quote que él utilizó. Yo lo que sentí ahí es que como que antes del problema había otro problema. Entonces puede ser detonante también de ese problema anterior para que todo esto pase. Porque estamos viendo que ya había una acción de una silla que restrelló frente a los nenes, que si esto, que si lo otro, No, pero él no, dijo, y eso pero él dijo que eso fue para como para asustarlo, porque eso es parte de su gimmick. de su gimmick. Sí, ¿Me pero entiendes? yo hablando, Pero la claro, hablando. audiencia la tomó mal, la audiencia no tomó eso bien. Pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Él hizo eso y es verdad, él le podía, como él dijo, él le podía dar a los nenes si él quería. La tiró al piso para como Bruce Brody en aquellos tiempos que la tiraba para piso encojonado. Volvemos a lo mismo. Tú no sabes quiénes son los hijos, de quién son hijos de esa gente. Que vayan a formar un revolú, cabrón. ¿Sabes? Que tú estás en Eso no. Bayamón, Esa, no a estás esas en. cosas, esas cosas que entiende que está bien, y está súper bien hacerlo, porque uno es un judo, pero puede entrar el problema con esos papás que sé que no se la viven bien, cabrón, y están bojachos, volvemos a lo mismo, están bojachos, y va a decir, dale, tiraste a mi hijo, canta, ¿entiendes? Eso es lo que pasa, que es lidiar de todas las maneras, eso no, eso ahí no llegó a mayor, pero cuando vino para este lado, pues pasó lo que pasó. Mira, pero yo estuve hablando con Diego en Multiverso. Muchos lo conocen, ha salido en nuestros videos, decimos que es hermano gemelo de Diego. Él Multiverse Diego. estuvo allí con su esposa y con su hermana. Y ellos nos, por lo menos lo que me contaron ambos, tratamos de tenerlos en el podcast hoy, pero parece no pudieron bajar Zoom o tuvieron problemas con el internet. Y ellos me mencionan que el momento de tirar la silla sí fue que las tiró. Eso es lo que me dicen ellos. O sea, él cogió la silla, parece que molesto, las tira y las sillas también cerca de los nerds, según lo que me cuentan ellos. Ya ahí la cosa se había empezado a calentar. Y ahí después pasa lo de Pippen, que empieza a sangrar. Y ahí es donde se me olvida el nombre de él, el que hace la pizaja, el que rompe la silla. Ahí es que él empieza a reclamar: ah, ¿dónde están tus paramédicos? ¿Dónde está esto? Devuélvenos el dinero. Y él empieza a romper silla por silla, pa, pa, hasta que alguien se mete y le dice como que mira, para, qué sé yo qué. Cuando lo logran sacar del área de romper la silla, ahí vuelve otra vez hacia atrás. ¿Dónde están los paramédicos de esta compañía? Él está sangrando. Devuélvanos los chavos. Creo que hasta se gritaba, míralo ahí. Déjalo ahí, Diego, déjalo ahí. Mira, pa, ahí rompió una. Ahí reclama. O sea, mira, por otra vez, mira, ahí va. Una. Con otra vez la cámara Yo vuelve lo y lo coge, pongo, otra. Tiki, yo lo pongo. ¿Quiere que lo O ponga? sea, estaba Y por lo pipi, bien, que yo bien creo que tú lo molesto. tienes por ahí. Él estaba bien, bien molesto. Yo me imagino él también conoce ya hace tiempo a Pippen, porque Pippen y él van casi siempre a las mismas Oye, y carteleras. tampoco, como digo una cosa, digo la otra, Corillo. Yo soy padre, yo he ido a las carteleras con mi familia. El shock también de ver lo que está pasando alrededor de uno pone a uno nervioso, loco, porque si me tocan a uno de los míos, yo voy a romper medio mundo. A mí ¿Lo no me sabes importa lo tú? que sea, ¿me entiendes? Yo que tampoco lo puedo juzgar en ponerse en esa euforia, loco, porque es que él no Exactamente. sabe por el ataque de nervio que le esté pasando, ¿me entiendes? Al ver todo lo que está pasando alrededor. No lo estoy justificando, pero hay que ponernos también en todos Ajá. los zapatos de todo el mundo. Definitivo. Cuando él rompe la silla es porque él está reclamando de dónde están los paramédicos y todo eso. ¿Dónde están los paramédicos que no ayudan a ver? Ahí está la corajón otra vez creyendo. Mucho joder, esa corajón.
Yo creo que le Mira, ahí critican que está estamos el con Dios. mecánico Trujillo aguantando Y tiro. ya ahí Ya se lo, pero ve el estaba lado bien partido, izquierdo. ¿no? Ya ahí se Sí, ya ve, estaba, estaba estaba ahí, bien ahí se partido, lo veía, sangre. ahí cuando entra. Ahí, Y le dio con la mano abierta, loco. Que si llega a cerrar la mano en forma de puño, papi, pero todavía eso fue tendríamos también a porque Piqué. Pipen también tenía los espejuelos, que eso Ajá, tuvo que haber sido el pero metal. claro. Pero Yo fíjate, si hay. Ajá, dime, dime. que ahí si Míralo, los míralo, ahí, ahí es que él está reclamando. ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde está esto? papás de los nenes vieron que se formó un revuelo con el mismo tipo, ahí él se podía formar peor porque los papás van a aprovechar. Los papás de los nenes, si estaban en cojones y estaba el revuelo ya, iban a aprovechar y iban a meterle al luchador. Papi, ahí Pippen entró a 100.000 millas a Sí, tratar. porque ahí fue que, ahí que lo aguantaron entre par, porque ya ahí iba a las millas. Creo que después el revolú continuó en el cerca de los camerinos y hasta que llegó la policía y empezaron a amenazar que iban a pegarle el taser a dos o tres y se calmó la cosa, pero creo que estuvieron hasta las tantas de la madrugada en ese revolú. El Y árbitro hasta lo paró ahí, ¿sí? ese tampa lampa. Eso sí, quiero preguntarle sobre la decisión de Carmona. Carmona tomó dos decisiones y una fue de suspender indefinidamente al luchador Lares y la otra fue vetar de por vida en las carteleras de IWG a Pippen y al señor este de las pizajitas. Y Fifi, ¿qué tú creo que crees de van a eso? haber acciones legales y todo. Sí, papi, me dieron querella y todo. Me dieron Sí. querella y todo. ¿Qué tú crees, Fifi, de esta decisión que toma Carmona? No sé, hermano. Yo pienso que, hermano, yo soy bien honesto. Yo creo que eso se debe medir. Yo creo, es que él, ¿cómo te puedo explicar? Yo hubiera vetado al fanático de por vida si es la primera vez que yo lo veo. Pero si yo veo que es un fanático que siempre está en las carteleras, que Un nunca ha fanático tenido regular. ningún tipo de problema con nadie, sea, que tú sabes qué persona es, qué sé yo, que lo que hace es joder con los luchadores, qué sé yo, si lo hubiera suspendido por par de eventos. Por par de eventos. ¿Qué Pero es lo que las aguas se decirle de calmaban? por vida, yo es un poquito, por lo menos pienso yo que es un poquito exagerado. Creo yo. O sea, No, en mi opinión. mira, y par de los que estaban allí, al sentirse quizás identificados con Pippen, también dejen de visitar las carteleras. O sea que puede ser una merma grande en fanáticos que visitan la Claro. IWG. Exacto. Isma, ¿qué tú crees de la decisión de Carmona? Él está haciendo bien, que el agua se calme, como él dice, más tranquilito. Y después uno puede hablar más tranquilo, pero suspenderlo y suspender a Pippen también, las dos. Y porque no sería justo No, uno claro. decir y el otro no. Sí, no, no, a los dos. Pero de por vida, de Exacto. por vida. Mano, ¿y tú sabes lo que yo estaba pensando en estos días? En estos días, no, después que vi el video. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en IWA también pasó algo similar con Doom Patrol. Uno de los fanáticos le Oh, tiró sí. una silla y la Ah, forma que cristal, el reaccionó tiro a Doom cristal. Patrol fue la correcta. Ellos hicieron, se fueron. O sea, la silla nunca les dio ni nada, porque no les dio. Quizás si la llegada se formaba la. No, si le ¿Me dan, se entiendes? formaba porque Warren está tostado. Por eso, pero como no les dio, pero, o sea, ellos tampoco. Ellos picharon. Detonaron. Ajá, ellos picharon. Ellos como que vieron la silla, como que picharon, siguieron caminando, olvídate. Lo ignoraron. Que era la forma que se supone que, ¿verdad? Que el ¿cómo te digo? Que el luchador que acciona. Si algo te Exacto. molesta, pues tú lo No, ignoras. que por eso de que se evitan tantas cosas, muchachos. Y tú sabes que están metidos en un sitio que están bojachos. O sea, tú sabes tu alrededor, tú tienes que saber lo que está a tu alrededor para poder trabajar ahí, cabrón. Porque no puede ser que tú vayas para allí y te crees que te van a tirar con flores Sí, y cabrón. Y otra cosa que yo no estoy, cabrón. A mí no me vengas a coger de pendejo, Are. Bro, en verdad, porque no me vengas a decir tú a mí, cabrón, que tú no sabes quiénes son los seguridad de tu compañía, cabrón. Perdió eso.
Y él dijo Sí, eso, que no cabrón, dijo sabía quién era la que él seguridad. no sabía quién es la seguridad. No, cabrón, no puede ser, no puede ser. Esta no es la primera vez que tú luchas ahí también, ¿me entiendes? También tenemos que ser claros con el público, cabrón. ¿Sabes? Eso, tú sabes quiénes son los de seguridad de ahí. Y que hay seguridad, quiénes son y quiénes no y quiénes sí. Cabrón, ustedes son talentos de la compañía. ¿Cómo ustedes no van a saber dónde ustedes se mueven? Es algo como que ilógico. Ahí estoy contigo, Diego. Ahí debe haber algo más. Ahí debe haber algo más. Sí. Mira, bueno, yo no sé, en verdad, yo creo que los dos estuvieron mal, pero Los dos, aquí no hay exacto. gente buena ni gente, los dos están mal. Los dos están mal. Exacto. Ahora sí tengo que decir algo, ¿no? Y va a sonar medio loco, pero Pippen es bravo, loco. Tiró a ese hombre ahí, ese Chávez, me lo echó encima, no se defendió, tú sabes, por lo menos no tenía las de perder, pero se No, defendió como. Pippen, en ese video que vemos ahí, Pippen formó el verdadero motín, él solo, cabrón. Así Se que defendió, se defendió. esa es la que hay, Corillo. Mira, les pregunto por último, ¿esto afectará a IWG? ¿Ustedes creen? O sea, Papá, afectará, bueno, esto es ya un empezaron a sufrir. cantazo. Esto es un cantazo. Desde ahora te digo de que el próximo evento es gratis. Ya con eso estás perdiendo. Sí, ya perdiste con eso. Ya Ah, perdiste, próximo vos sabes. evento es gratis. Es gratis para toda esa gente que Para las estuvieron personas que allí, estuvieron ahí. loco. Ah, para los que estuvieron allí. Mira, Sí, pero es que pero ya también esa. les deben un show. Más. Sí, exacto, pero ya tienen una baja grandísima. De hecho, tienen varias. Va a Baltasar casarse ya también después. renunció. Creo que Nelson también, el que le bregaba la. Westside Mafia perdieron los títulos, hay que ver qué Westside Mafia hace ahora Hay que ver también, si tiran loco. para atrás o se quedan. Conociendo a Morgan y a Tabú, sucio difícil que se quede. La gran pregunta, Bellito, ¿qué pasará? No. A veces, ¿tú sabes qué es lo único bueno que se han cogido los ejes de esto? ¿A qué no saben, vamos? Papi, que logró que todos los podcasts que jamás en su puta vida habían hablado de IWG ni sabían qué era IWG estuvieran 2 días consecutivos hablando de IWG. Sí, pero no es la mejor ¿Viste? forma de hacerlo. Y eso le toca a Carmona coger con la bola porque nunca hay promoción mala, cabrón. Todo La promoción, promoción es buena. esta promoción, todo, si hablan de ti mal o bien, es promoción, cabrón. Yo creo que en los últimos años los artistas ya no tienen que tirar música, ahora hacen un revolú y estés mal o bien te pega. Loco, ejemplo más cabrón, mira Manny Manuel, loco, otra Mira vez, Manny, ¡pum! mira Manny. Mira Manny, cabrón, mira Manny. Pero No, así mismo. ha tirado discos, ha tirado canciones nuevas y la gente en carajo le importa. Pero fue un Una revolú ese y ya tú sabes. fiera callada. No, no voy Mira. a tirar canciones nuevas con el revolú, ya tú sabes. Mira, y Estamos usted. número uno. Entonces, ¿ustedes creen que la última razón que da Carmona para suspender la cartelera es la que de verdad debería haberla suspendido, que es lo de la silla? O sea, o de usted piensa que debieron sacar al señor y a Pippen y seguir la cartelera. No, había que cancelarla. Yo opino que había Había que que cancelarla. cancelar. Una vez es bien difícil tomar el control otra vez, loco, de la gente. La gente se queda con esa espina, encojonado, la gente, ya no, no, no. No, no, no. Los ánimos en el backstage con los Sí. luchadores están Sí. caldeados, no se van a concentrar en hacer la lucha que todos queremos ver. El público, una lucha, cabrón, el público, van a ver que ni van a gritar, cabrón, ni van a gritar, porque la gente lo que quiere es guerra, papi. Cuando suenan las trompetas, lo que hay que matar a todo. No, y que tú no sabes, que tú no sabes si tú eres un rudo después del jebulú que pasó. No te puedes tirar una sicariedad de rudo, porque la gente, tú no sabes cómo los que, ¿sabes cómo van a tomar eso los que se quedaron? A mí Cabrón, me ahora se gustaría tiró un escuchar. sabú. Mí me gustaría escuchar historias de Chiquistal, del profe, de TNT, cuando ellos eran judíos y pasaban entre medio de toda la gente, si no le daban bofetadas y pendejadas. Te vas Ay, a bendito, parar eso sí. con alguien, cabrón. Tú, fíjate de Papi, eso, tú sabes.
Antes le tiran con botella, Sí, papi, pues, ha dicho. entiendo Sí, lo pero del entonces calor, yo, ¿sabes? Pero, yo me puse a buscar las veces que ha no lo pasado vi eso en la tal. lucha libre, sale en YouTube. Voy a enviar el link para que Pipi lo ponga por ahí para que lo vean. Loco, salen una que trataron de agarrarle la careta a la parca, cabrón, y le hicieron guau. Y la parca se ve y le hace, cabrón, se ve bien cómico porque la hace. ¡Pum! Un puñito Loco, cortito, cabrón, y yo, pele, cabrón, date quieto. Lo que te pasa a ti. mira, en MLW hay una viñija puta de Jacob Fatu. Jacob Fatu con Sí, un papi. fanático, papi. Le da la verdadera jastraga. Loco, y así, si en Pong cuando era campeón, si no me equivoco, También. en WWE, a él estaba, él se fue como para, ¿sabes? Para entre el público, y alguien le mete un tortazo como en la nuca, tú sabes que a veces le dan a uno así, ¡pam! Papi, y él se vira y el primer, y ese chamaco no le dio. Al que él le da, no es el que le da en la cabeza a él. Papi, Ah, CM así Punk se vira y le entonces. mete una combinación ahí bien, bien explosiva. No te Loco, importa un carajo. el más jodido fue el que le hizo espía a la Bret Hart en el Hall of Fame. Ah, diablo, Papá, sí, también. a ese le cayeron chinches, Ah, loco. loco, Echa la y al que misma del backstage, atacó. papi, la prendida que le dieron. Papi, al Era. que atacó ahí en a Seth Rollins, También. que Este el golpe cabrón, hizo. el de FTR viene y le hace así por un cortito, lo hace. No, no, estoy quieto y se lo lleva. Era Ah, sí, es verdad, ¡Loco! Ahora que estamos hablando el de de eso, ustedes. Scott Hall, no sé si fue en WCW, que se trataron de meter el papi y la aplastada de cabeza que yo, ese tipo lo aplastó la cara, ese tipo se la deformó. Le aplastaba la cabeza, pa, pa, y vinieron a la seguridad y lo sacaron a un tipo que Ay, trató de papi, entrar qué así. cabrón. Al Loco, yo garete. me acuerdo también de una, yo creo que fue, estaba luchando Eddie Guerrero contra RVD y alguien random del público Ah, se en la mete y escalera. empuja la escalera. Y Así. Eddie Guerrero estaba en la escalera y cuando cae, papi, le mete también para que bregue. Y era un fanático, el que se metió un fanático. Un Ah. fanático. Así Eso me que. acuerdo. Pero nada, Corillo. Ese ha sido nuestro análisis, porque todo el mundo quería que habláramos de esto, pues mira, ya hablamos. Y como dijimos desde el principio, no le damos la razón a ninguno de los dos. Creemos que las dos partes tuvieron algo de culpa, al igual que creemos que la gerencia no reaccionó tan rápido como podía. No debieron esperar la seguridad ni nada. Carmona, el señor de la lucha libre esa del Museo de Historia estaba cerca. Pudieron haber reaccionado, mano. Y cosas de separar a ese hombre, de ese mastodonte del Pero es pobre que flaco. tampoco se lo esperaba nadie, como Carmona dice. Un shock, un shock. Cuando Piper le da, cuando Sí, Piper le pero da en se el quedaron codo. muy en shock. Perdóname, pero se quedaron muy en shock. Él Ah, cuando Piper mete, le da después el. lo deja por aquí y nadie hace nada. Nadie Ajá, reacciona. sí. Se Fíjate. tardaron en reaccionar, pero no se lo esperaban. Pero Está tampoco bien. pasó a más, mano. O sea, No, sí, pero no. hay que darle gracias a Dios en el término de que no pasó a más. Porque tú te imaginas que después que él lo cogió por el cuello, le hubiera metido dos o tres también. Ah, no, el tipo, gracias a Dios, no le dio Por duro, eso, o creo sea, yo. él paró también, como que lo empujó y lo dejó Sí. para el carajo. Pero por lo menos no Sí, pero pasó. Ajá. se dio cuenta cuando, para mí, como cuando lo tenía por el cuello, dijo, diablo, este bendito está muy pequeño para mí. Ahí fue que dijo, vamos a soltarlo. Pero Pero vendrá, tiene el pero cuellito. Vendrá esa lucha para Profemanía 2.0. Profemanía 2.0. Así no, así no. No, así. Era, pero Pero sería bueno, buena, está David chévere, si quién se atreve a Mesogloria. luchar, quién se atreve. Estaría bueno. Mira, querido, vamos por carajo. Mira, querido, pero nada, sigan. Cabrón, para aniversario, cabrón. Mira, la exhortación de este video, Corillo. No importa que usted sea amigo del luchador, no importa que usted lo odie, no importa que usted lo ame, no tenga contacto mientras él está luchando o acabando su lucha, porque acuérdese que él está full metido en su personaje, full metido en el calentón de la lucha. Y si usted lo toca, o verdad, quizás no lo hace con mala intención, pero ya sabemos que los luchadores, pues, no están en su mejor temperamento en ese momento. A las compañías, por favor, no se pongan bien estrictas, no exageren lo de las vallas tampoco.
Esto es un incidente aislado, esto nos pasaba hace un montón de años. O sea, que los fanáticos, como dice Isma, que vamos a las carteleras y nos sentamos en Hinsight, casi siempre somos los mismos y nunca habíamos tenido un problema con nadie. Así que, de verdad que, Corillo, vamos a seguir Estas son normales. pajitas que Vamos. le queda la leche. Y seguro, no pasó por mayor y ni va a pasar. Nos Pero, alegra que y haya pasado quiero por dejar Zumba. claro esto, al Rat de la Lona no estuvo presente en el incidente. No estuvimos allí, no estuvimos allí. Que haya salido Pippen con nuestra camisa, Pippen puede mandar a hacer las camisas que le dé la gana. Eso es Seguro, si cosa de las él, ¿me camisas se entiendes? Eso no es venden. problema de nosotros, ¿sabes? Oye, Cualquier que ustedes persona es puede ponerse una pana. camisa Rat de la Lona y lamentar, y sabe, bueno que malo, conocemos a Pippen. So que Pippen es pana. son cosas que pasan, pasó esto, que si lo otro, vamos por encima, de eso se aprende. Pero Corillo, no tenemos que llegar a la violencia. No a la violencia en el ringside. No. Ese es el nuevo hashtag. Corillo, y nadie ha tomado la versión de Pippen y quiero dejar aquí públicamente de que nos pusimos en contacto con él, le ofrecimos las cámaras de Jad de la Lona para que expresara su sentir y las razones luego del incidente, pero él se negó. Así que ahí es bueno aclarar eso Claro que está. para que no. Todavía, deja que bajen la agua más Sí. después, pues. Y Corillo, esto lo hacemos sin ningún tipo de compromiso, ninguno, ¿me entiendes? Rat de la Lona somos los que estamos aquí y falta Miguelito que está por ahí también. So que Corillo, esto lo hacemos porque el podcast es de los fanáticos y en ningún otro lugar se le ha dado foro al fanático Pippen para descargarse y para poder hablar. Eso fue todo, en eso es lo que nos basamos, Corillo. Exacto, ya él decidirá quién darle las expresiones. Pero nada, Corillo, vamos a las redes sociales. Fifi, Champ, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente lo siga? Papi, a mí me siguen en Fifi07 Paz y Amor, como siempre en Instagram y en YouTube. Eso es como es. Inma, ¿dónde te sigue la gente, Inma? Ismael del Garete, la banda del Garete, gracias por todo ese cariño en todos los prom, gracias por todos los festivales, gracias, los quiero a todos. Los otros días en un prom me encontré, me bajé del carro y se pararon en la calle. Inma, déjate la bola. Y yo, mira, espérate, ¿todo bien? Y en una foto, y yo para allá, de una foto y después me fui para tocar eso fue por Orocovi, cabrón, una para allá, para Vega Abajo, Orocovi, para allá, para venir lejos. Era, Y estaban los otros días jangueando en Elizabeth, helicóptero y todo. ¿con quién? Estaban Ah, jangueando en no, helicóptero. no, papi, que tocamos en Manadía. Después tocamos en Aguada y de Aguada me monté un helicóptero para Corozal. Diablo, Y qué llegamos a duro. Corozal, hicimos los Tacho, cheques. Irma, yo necesito el contacto del Capitán Benítez, Irma, para cuando el gordo tenga que trabajar, buscarlo allá arriba en Juanadí y volver a bajar para acá para aniversario. Yo necesito ese contacto para ti. Es mi hermano, ese es mi hermano, Sí, capitán. para buscar al Bambino en el helicóptero. ¡Vale, Ya, Bambino, llegan como Chiquistar. ¿Te acuerdas cuando Chiquistar llegó a llegué! En en la lucha del helicóptero? Paquito. En el Paquito Montaner. Mira, Dieguillo, ¿dónde te sigue el Cori? Corillo, Rat de la Lona en Instagram, Rat de la Moda en Instagram también. Corillo, no dejes de suscribirte, darle like a la maldita campanita, deja saber al algoritmo de que estamos bien activos. Gracias siempre, Corillo. Dios que donde el presidente en Facebook, en TikTok, en todos lados, búsquenos, vamos a darle por encima, Corillo. YouTube, Mira, cabrón, en era, YouTube, cabrón. era, Ay, en el YouTube YouTube. también, Fimi, tú sabes que es que Vamos. yo estoy. Ay, papito, la avenida más granera, putita. Corillo, si quieres tener la uña bien así, cara, dale para la avenida Paz Granela con Imperial Nail, Corillo. Así Dale para mismo. allá, no te quedes con las uñas de mecánico de Trujillo, que me Atrapando. dijeron que en los videos cuando salía así, lo que salía era la mugre. Papi, dale para allá para que te hagan un acicale, un chelaco, cualquier jodienda en esas Mira, Diego, rubias, Diego, claro. dile, dile, Diego. Las mías están paja. Para Diego, sacar mejor y dile, dile entonces cómo va, les dijo a los chamaquitos. mira, Cuando te hacen Corillo. las uñas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dime pasa, Val, cuando se hacen las uñas? ¿Qué es lo que Corillo. logran? Dile. Mojar el no, ¿eh? Ah, Papi, estás bien no, así calado, mira, Corillo. cabrón. Pero después de que salgas de la avenida Frank Granel y te hagan las uñas y el chisla y ¿Verdad? toda esa pendeja,
abre la puerta para que cruces al VIP salón, te da el verdadero acicale, no es que te da Victorino ese de 100 pesos gordo afrentado. Eso no es 100 pesos. No puede estar cobrando 100 pesos por G, con esos viajeros. Te pega al VIP salón, aunque sea la verdadera máquina. Y no está pintando usted con spray el pelo que no tiene ya. Además que también está ubicado en la avenida Pargranela, tienen el Señor Jesucristo. Y además de eso, Corillo, tienes que visitar, mira, como yo, que llevo ya casi un mes con esta dorama de la espalda, papi. Tienes que visitar el mejor maldito dispensario que tiene el área azul, Natural Wellness Clinic, donde, mira, y sus atentos empleados, tú le dices lo que te duele, lo que te pica, lo que se te rompió, si fue que te lo rompieron ayer. Y viene, pues, la pierna, y más, te dice, rompa pierna, donde claro, ¿qué pasa? Y te van a hacer la buena esquina y te dan la receta adecuada para curarte esa dorama. Pero después de que visites Natural Wellness Clinic, te van a dar los Mano. ponches. Y tienes que ir a donde Sweet Bites, Ahí sí. Bites y dulcecito y galletita y toda esa pendeja. Mira, ya me tienen preparados. Ahí me llamo ahorita. Las de Diego y las de Ima ya están La ready. mía y la mía. Pero ya Ya tú otra te comiste vez el te has comido bolso. 10 paquetes, papi. Bolso te comiste. Gracias. Chao. Cari, a mí me sigue como Galto en Instagram, YouTube, Facebook, en todas las malditas redes sociales. Síganos en TikTok a 10K el presidente, a mí, a Ismael del Garete. Síganos también en YouTube de 10K el presidente. Vamos a llevar ese YouTube a la estratosfera. Y además de eso, siga Natural Wellness Clinic en Instagram, Fifi, a Edviel Studio, a todo el mundo, a Pippen también, síganos ahí en sus redes sociales para que vea la historia de Pippen. Y como siempre decimos, Corillo, cheque.